Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Thank you.
lágrimas y borrar estos pecados. Gozos que encargar se puede estas disculpas mortales, que la mejor de estas sales a cualquier preso excede. Y pues que son confesados a estos tierros mi Dios, dame esas lágrimas vos y tomar estos pecados. Al Padre, al Hijo, al amor, al rescatar criaturas y resuelve las alturas toda gloria y todo amor. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar con la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar con la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende y el necio se da cuenta. Aunque terminen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero ni de la fuerza de un burro, ni de un pez con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El curso crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de lino. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os infundiré mi espíritu
y habitáis en la tierra que dio a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado la alabanza. Señor, gloria nuestro, grande es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños. Purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la lana. Él me librará de la red del cazador. Cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Atesora. Donde no hay polilla.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo que ha dicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia a todos nuestros días. Y a ti, mi gente, gran profeta del Altísimo, porque delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Misericordia de nuestro Dios, nos visitó el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo nuestro Salvador y supliquémosle diciendo: ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Desde el comienzo del día, acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna y que tú diariamente nos proporcionas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Que interceda por nosotros tu Santísima Madre, refugio de pecadores, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo mal, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende sobre nosotros tu mano para protegernos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Y Señora de los ángeles. Salve, Maris del Merueda. Que dio paz a nuestro Dios. Alegras de Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla y para dejarnos mirar por ella. Acerquémonos para que su amor se infunda en nuestros corazones y nos enseñe a vivir según la voluntad del Dios por quien vivimos y somos. Como hacemos a esta hora todos los días, nos reunimos el cabildo y clero de la Basílica para pedir por nuestros bienhechores vivos y difuntos. También hoy oramos por nuestros peregrinos de Agua de México, que vienen a rendir su homenaje a nuestro Señor a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Que el Señor les conceda lo que de corazón le piden. Pedimos también por los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío nos sintonizan para unirse a esta oración. Ahora, con humildad, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano poderosa para darnos tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, en
Señor me hace ver fielmente tus caminos. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor, que en ti confía. Señor, enséñame a servir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti. Dios mío, todo el día, y yo quejo a ti. Señor, levanto el alma, lleno este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoco, escucha mi oración y a mi súplica, da respuesta pronta. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió:
No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguna gente dice, tú vas a misa como si fueras verdaderamente santo? Y empezamos nosotros la misa confesando que somos pecadores. Yo confieso ante Dios y ante ustedes mi pecado. No venimos a misa por sentirnos santos, sino pecadores, necesitados de la misericordia y de la gracia de Dios. Venimos a pedir perdón, a pedir su misericordia, pero no podemos quedarnos ahí únicamente. Muchas veces venimos a confesarnos, y está bien, qué bueno, pero ahí nos quedamos. Y no es solamente confesar los pecados. Nos invita el sacramento al dolor de los pecados, la contrición y al arrepentimiento para buscar la conversión. Hoy nos insiste el Evangelio en eso. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Vine a llamar al pecador para que se convierta. No es solamente descubrirnos pecadores y pedir perdón del pecado. No lo vuelvo a hacer. Se parece a aquel señor que llega y golpea a su vieja y al día siguiente le llega con un ramo de flores, pero espera el momento para volverla a golpear. No hay un arrepentimiento sincero, de corazón. No hay una conversión, simplemente una disculpa. Y nos disculpamos, sí, porque reconocemos su misericordia, pero no hay madurez. No hay ese paso que nos invita al cambio. Para esto es la Cuaresma. Para buscar el cambio, para buscar dejar nuestros tesoros y buscar el gran tesoro que es el Señor. La Cuaresma nos invita a compartir de nosotros, dejando nuestros tesoros, nuestras riquezas. Y no digamos que no somos pobres, a lo mejor económicamente sí, y muy probablemente. Pero tenemos otros tesoros que aprisiona nuestro corazón. Estos tesoros a los cuales nos hemos vendido, esas monedas que recibió un discípulo y con las cuales también vendemos la gracia del Maestro. Nuestros pecados capitales que traemos muy enraizados en nuestro corazón. Tenemos tesoros que no hemos querido dejar y no damos el espacio al gran tesoro que es Cristo nuestro Señor. Mateo, un recaudador de impuestos, considerado un gran pecador, estaba ahí trabajándole, siendo pecador, pero muy trabajador. Sí, pasa el Señor y lo llama. Ese llamado del Señor lo mueve radicalmente. Dejándolo todo, lo siguió.
no es nada más dejar su trabajo, es dejar su pecado, es dejar abandonarse en el Señor. He encontrado un tesoro mayor. Y es radical, sigue al Señor y lo proclama. Se nutre del Señor y va como misionero, como testigo. El Señor también nos llama esta cuaresma. Nos llama para que dejemos todo lo que nos ata a lo plenamente mundano, para adquirir el tesoro mayor, que es su amor, su gracia. Es la luz, la verdad. Es el camino que nos conduce al Padre. Tenemos que atrevernos, como Mateo, a dejar nuestras mesas, a levantarnos, que es signo de la resurrección, a levantarnos de nuestras inmundicias como el hijo pródigo, a levantarnos porque estamos radicalmente tirados en el suelo de la desgracia del pecado. No basta nada más reconocer que soy pecador, sino dar el paso, levantarme y dejarme, abandonarme en la gracia del Señor. Nuestra Madre Santísima vino a levantarnos. Vino también a hacer de este pueblo gracia del Señor. Vino a darnos la mano para que nos levantemos de nuestras inmundicias, para ponernos al servicio. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Viene a ponerse al servicio para que todos tengamos motivos para alabar y bendecir al Señor. Dejémonos, pues, que ella nos tienda su mano. Esa mano que viene acompañada del gran amor de Dios, de esa mano de misericordia que nos enseña también a ser misericordiosos, de esa mano que nos va a presentar al Señor resucitado. Pero atrevámonos a levantarnos de nuestras mesas y a decir un sí pleno al Señor, que hoy nos invita a dejar el pecado y a ser testigos de su gran amor. Así sea. Así sea. De pie. Oremos, hermanos, al Señor, que con la sangre preciosa de Jesucristo ha sanado las heridas de los hombres. Y pidámosle que extienda su mano salvadora a todos los que han sido redimidos por la cruz gloriosa de su Hijo. Respondamos a cada petición: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que Dios le conceda un conocimiento cada día más profundo del misterio de la muerte del Señor y ayude a los fieles a manifestarlo en sus propias vidas. Oremos. Señor, por todo el mundo, para que sea respetada la libertad de conciencia de los hombres redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Oremos. Señor, por los pecadores, los débiles, los tristes y los agonizantes, para que por el misterio de la muerte del Señor obtengan el perdón, se sientan fortalecidos y encuentren la fuerza que necesitan. Oremos. Señor, para que al acercarse las fiestas de Pascua, crezca en nosotros el deseo de celebrar debidamente el misterio de la resurrección del Señor. Oremos. Señor, por nuestros hermanos peregrinos, Agua de México, oremos. Señor, ten piedad. Por el excelentísimo señor Felipe Tejeda García, obispo emérito, en su aniversario de ordenación episcopal, para que el Señor le siga concediendo su espíritu en abundancia y él siga siendo testimonio del amor del Padre. Oremos. Señor,
Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. Señor, ten piedad. Señor Dios y Padre nuestro, que por la pasión de tu Hijo nos has dado la vida, escucha nuestras oraciones y haz que la sangre de Cristo nos purifique de todo pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de su mano. Recibe, Padre, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el afecto de nuestro corazón grato a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Casimiro y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, dirijamos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yeah.
Oremos. Reanimados por este don de vida celestial, te rogamos, Señor, que lo que en esta vida es sacramento para nosotros se nos convierta en remedio de eternidad por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Muéstrate propicio, Señor, a tu pueblo, dichoso de haberse acercado a estos santos misterios, para que, habiendo confiado en tu protección, ningún peligro nos aflija por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Este es un tiempo de conversión, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Atende Domine, et miserere, quia peccabimus tibi. Desceat patris lapis angularis, via salutis, ia nova celestis, abroe nostris, maculas delicti. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Rogamus Deus tuam majestatem, auribus sacris gemitus exaudi, divina nostra placitus indulge. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi.